No hace falta introducción porque es que cada una de las noticias merece su propio vídeo, pero os traigo muy interesantes noticias. Veré una muy posible misión final secreta que se ha encontrado en el mismo juego, ¿vale? En la base de datos. Y mira, es que no quiero hacer intros. Lo que sí os voy a comentar es que he empezado dos nuevos sorteos de dos kits de mejora para mandos PS4 para dejarlos dofinos. Podréis escoger la skin de entre muchas distintas que hay y básicamente esos también os permiten modificar los botones de atrás y configurarlos como queráis. Pronto veréis una guía de instalación y os explicaré cómo instalarlo y cómo funcionan y por qué son tan guays. Pero al margen de eso, si queréis participar en los sorteos, ahí mismo os lo explica en la imagen de pantalla y abajo en la descripción tendréis links. Dicho eso, vamos a pasar a Super Mega Civil Trade rápidamente por el patrocinio del canal. Gracias por apoyarlo y por checar sus servicios. Si aún no lo has hecho en serio, hazlo. O sea, obviamente está centrado para aquellos que no tienen tiempo para sacar depende de qué cosa, o simplemente no quieren jugar X actividad y quieren que consigan esa recompensa por él para utilizarla en esas otras actividades que sí que juegan. En fin, sea el motivo por el que lo necesitas, creo que es uno que merece mucho la pena checar, ¿vale? Por esas razones, y de todos modos vamos a pasar súper rápidamente por ello y continuamos con el vídeo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios para Beyond Light, ¿vale? Desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo y mucho más, hasta incursiones, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, vamos a pasar rápidamente por toda esa nueva armadura, de hecho, mejor dicho, armadura universal, ¿vale? Diseños universales para Titán. Luego tenemos la de Hechicero, que revelaron recientemente. Y aún más recientemente revelaron la de Cazador, que aún no os había enseñado aquí en el canal. Todas tienen muy buena pinta. Y si os preguntáis cuánto pueden costar cuando estén en el juego estos diseños en Eververso, pues probablemente cuesten alrededor de 6.000 de polvo brillante. En cuanto a plata, no sé cuánto suelen costar estas armaduras completas, pero en cuanto a polvo luminoso, polvo brillante suelen costar 6.000. En fin, esa era de las últimas revelaciones, pero además de eso también os recuerdo otros ítems que llegarán con la Aurora, como por ejemplo este fusil de fusión, ¿vale? Que sí, es prácticamente herente en términos estéticos, ¿vale? Pero por lo que hemos visto en la base de datos será bastante distinto en términos de cómo funciona el arma. Luego tenemos el diseño de Monte Carlo, ¿vale? El cual tiene muy buena pinta. Y ahora que los cuerpo a cuerpo de Stasis están tan chetados, pues se empieza a usar más. Y finalmente tenemos el ornamento de Xenophago, el cual también pinta increíble, tiene muy buena pinta este ornamento. En fin, eso en cuanto a ornamentos. Ahora, muy rápidamente voy a mencionaros esto, que tiene que ver con el pececito del que estábamos hablando el otro día, ¿vale? Porque, para los que no lo sepáis, ese pececito que habíamos visto en trailers que acompaña a la desconocida Exo es algo similar a un espectro, pero por lo que nos ha dicho el director de Destiny 2, no es un espectro ni ha sido forjado por la luz. Aquí en este post me he enterado a través de los comentarios de que ese espectro, ¿vale? O sea, está en lore, ¿vale? En el lore os lo explica. Pues parece que viene de Volantis, ¿vale? Que es la constelación a través de la que se accede, o sea, que se accede a través del portal que creó Clovis Bray, ¿vale? De donde sacó ese primer fluido radiolario con el que después lo infundió con claridad para crear a los exacta. En fin, ese planeta Vex, ¿vale? Ya hemos hablado varias veces de ese lugar. En fin, aquí detalla también, por cierto, nos pasa un link en el que básicamente nos muestra Volans, ¿vale? Que es una constelación que existe en la vida real, ¿vale? Y que de hecho tiene forma de... De hecho, que también es conocida como la constelación del pez volador, ¿vale? Y bueno, pez volador, pues lo que tiene la desconocida Exo al lado. Y bueno, no lo hemos visto dentro del juego, ¿vale? Tal y como lo habíamos visto en otros trailers, ¿vale? No nos han hablado mucho de ellos. Sin embargo, este post de Best of Judgment menciona que dentro, bueno, me parece que era utilizando la, sí, utilizando la herramienta que creó Jinsor, que es una herramienta de audio que creó hace tiempo para poder extraer audio y diálogos del juego que aún no han sido escuchados. Por cierto, Jinsor es un crack a la hora de filtrar información, ¿vale? Que está dentro del juego, información real. Pues básicamente he encontrado esto, eso es información real dentro del juego, ¿vale? Hay diálogo veterano, diálogo para no veteranos y... Y básicamente, o sea, tampoco voy a explicaroslo todo, ¿vale? Básicamente mencionan el pez flotador, perdón, que flota alrededor de la desconocida, ¿vale? Menciona que no debe ser un espectro, se preguntan qué es. Entonces, más adelante, parece que esto será una misión en particular, ¿vale? Y parece que ven a un capitán en particular y que lo siguen persiguiendo, ¿vale? Hasta otro Crux of Darkness. Crux creo que eran esas formaciones de la oscuridad, ¿vale? Entonces básicamente llegan a ese lugar, ¿vale? Lleno de oscuridad. Y aquí básicamente la teoría continúa con que ese capitán nos llevará a Crux of Darkness, ¿vale? Que es una localización que no está en Europa, ¿vale? Que básicamente nos estará preparando para una potencial expansión de la oscuridad futura u otros planetas, ¿vale? Esto es lo que menciona la teoría.
Vale. Luego también hay otras teorías que mencionan que podría tratarse de la localización que vimos, que descubrió JB3, ¿vale? También lo menciona aquí, JB3 de los glitches, que era el túnel secreto junto a la incursión cripto de la piedra profunda. Quizás tiene que ver con ese lugar. De todos modos, tiene todo muy buena pinta porque esto, como os digo, es información dentro del juego y parece que habrá al menos una última misión de Más Allá de la Luz. No quiero liarme con esto, no quiero spoilearos cosas de estas porque además tampoco vamos a sacar mucho más, ¿vale? Nos estamos centrando un poco más en lo importante, que parece ser que habrá una última misión secreta, al menos una última por lo que tenemos entendido, y que puede tener que ver con una nueva localización, o sea... Como os dije, yo personalmente creo que Volantis, es decir, esa localización que se accede a través del portal, era una muy buena posible destinación. Luego se ha hablado bastante de Antiguo Chicago recientemente, otra vez, ya hablamos hace 6 años de eso, pero recientemente se ha vuelto a hablar debido a que se han encontrado pruebas, ¿vale? Más menciones de Antiguo Chicago en la armadura de esta temporada en particular, temporada de la caza. De todos modos, no voy a liarme, vale, vamos a pasar a más noticias, pero este definitivamente era muy importante, así que decidme qué opináis abajo en los comentarios. Esto me ha parecido de lo más interesante, ¿vale? Porque ahora ya no vamos a teorizar, ni vamos a pasar por noticias, vamos a pasar por algo que ha ocurrido dentro del juego hace apenas unas horas, hace menos de 24 horas, ¿vale? Y es que en el sector perdido de K1, Comunión, ¿vale? Comunión K1, en la Luna, han empezado a encenderse los monitores mostrando lo que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Muestran el planeta Venus, ¿vale? Muestran Venus, los... acantilados de Ishtar, creo que es Ishtar Cliffs, si no recuerdo mal, mencionan otro par de localizaciones, y todo el mundo está básicamente creyendo que sí, que vamos a ir. Y, a ver, se puede ver difícil el hecho de por qué vamos a ir a Venus así tan de repente, si ni lo han anunciado ni nada, y a eso hay que añadir que han retirado un montón de contenido, ¿vale? Han traído el Cosmódromo, han traído Europa, pero retiraron mucho, mucho contenido, sobre todo para los jugadores gratuitos, así que veo posible que regrese Venus. No muy posible, pero sí posible, ¿vale? Y no sé cuándo, pero diría que este año. Posible, ¿eh? Como os digo, según mi opinión. De todos modos, quizá esto sea una referencia a Cámara de Cristal, que tiene que regresar este año, ¿vale? Eso sí, 100% confirmado, regresa Cámara de Cristal, y quizás tiene que ver con eso también, ¿vale? Ya veremos, ya os mantendré informados, pero que sepáis que esto ha ocurrido en el juego ayer, ¿vale? Apenas en las últimas 24 horas, y puede que pronto ocurra algo más. De hecho, mañana tenemos una gran actualización, vendrán notas del parche, llegará de vuelta la mazmorra profecía, gratis para todos los jugadores, se podrán sacar contratos del móvil, llegan las grandes updates para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, que tendrá montones de mejoras, muchos aspectos y mucho más. La actualización de mañana será grande, así que igual descubrimos algo más al respecto. De todos modos, os mantendré informados mañana. Aquí también destaca que menciona tres destinaciones, localizaciones en particular, como os he dicho, Afroditerra, Maxwell Montes y los acantilados de Ishtar, ¿vale? Y sí, parece, o sea, que menciona esas tres localizaciones en particular, me parece otro detalle interesante, ¿vale? No parece ser que esté tan relacionado con Cámara de Cristal en particular, sino con la localización de Venus en general, la destinación. Ya diréis qué opináis sobre esto abajo en los comentarios. Luego, un usuario en Reddit nos confirma que han confirmado que va a regresar predestinado, el mejor cañón de mano del juego. No, no el mejor, vale, pero en varios aspectos y al menos en una gran temporada fue el mejor cañón de mano del juego. Y básicamente nos dice que lo han confirmado porque formó parte del evento online de la comunidad de fans de Destiny, ¿vale? En el que básicamente confirmaron, ¿vale? Chris Proctor, era si no me equivoco, confirmó que iba a regresar Predestinador. Es como bastante esperado, muchos ya lo esperábamos porque va a regresar Cámara de Cristal, es de esperar que regrese Loot también, ¿vale? Pero esto es una confirmación ya de que regresa Predestinado, lo cual son buenas noticias, es bueno saberlo al 100%. Y si regresa Predestinado, pues muy posiblemente, y de hecho estamos bastante seguros, de que regresará Mitoclasta, igual que han regresado montones de otros exóticos de Destiny 1. Y además es que es el exótico clave de esa incursión, así que tiene que regresar. Os recuerdo que se filtró también mucha información sobre la posible próxima Cámara de Cristal, que será algo distinta, pero eso os lo recuerdo por si queréis investigar, ¿vale? Tampoco voy a liarme aquí con más información al respecto, pero sí, la verdad, pintaba bastante bien. Y finalmente, si os interesa, no quiero ni mostraros el de esto entero, ¿vale? Como veis, está el cuervo, el personaje y la araña, ¿vale? No voy a mostrar más. Básicamente, han filtrado la cinemática de esta temporada, la que sigue. Está realmente interesante, o sea, realmente interesante, pero no va a haber ni un spoiler aquí. Os estoy informando de ello porque muchos me lo habéis comentado si es real, si no, si es real, ¿vale? Si queréis checarla, tendréis link abajo en la descripción porque sé que a muchos os interesa, pero no voy a mostrarla aquí en este vídeo, ¿vale? Como os digo, hay muchas cosas nuevas, mucho que disfrutar, mucho que experimentar, así que no creo que hagan falta spoilers. Os lo dejo para aquellos que os interesen mucho, ¿vale? Aquellos que
me lo habéis preguntado. Y al margen de eso, con esto ya terminamos con las noticias. O sea, demasiadas noticias, demasiado importantes. Así que ahora continuáis vosotros abajo en los comentarios a ver qué me decís. Por cierto, os recuerdo los dos nuevos sorteos que acabo de empezar, ¿vale? De Extreme Raid sorteo dos kits de mejora para mandos de torneo, ¿vale? O sea, para mejorar tu mando Play 4 o un mando de torneo, ¿vale? Con nuevos botones Elite y también una tremenda nueva skin. Así que si queréis participar, tenéis que seguirme en Instagram, reaccionar a la historia que veréis fijada en la bio. Y si queréis participar en Twitter, que es un sorteo aparte, tenéis que seguirme en Twitter y retuitear el tweet que veréis fijado, ¿vale? Dicho eso, mucha suerte a todos. Tenéis links abajo en la descripción. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.